El paro bajó en Chipiona durante el mes de julio casi un 7%. El Partido Socialista afirma que Diputación apuesta nuevamente por Chipiona. El Ayuntamiento de Chipiona aprueba la convocatoria de 50 ayudas para libros de texto y material didáctico en segundo ciclo de educación infantil. Gruca y Acitú recuperan el pasacalles de carnaval para dar a conocer la cabalgata entre los veraneantes. Abiertas las inscripciones para la Semana del Deporte, que busca la convivencia y el intercambio de experiencias entre deportistas. Chipión abre el mes de agosto con 168 parados menos respecto al mes anterior. Ello supone una bajada del 6,91%, muy por encima de los datos generales de la provincia de Cádiz, que se sitúan en el 2,28%. Mientras que el pasado mes se registraban 2.431 personas desempleadas, en julio se ha producido una bajada que deja los datos en 2.263. En términos interanuales, los datos también son positivos, ya que el año pasado, el mes de julio, situó el registro en 2.462 personas personas paradas en Chipiona y el mismo mes de este año deja 199 parados menos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chipiona ha aprobado hoy una propuesta de la Delegada de Educación, Davinia Valdés, relativa a la convocatoria de ayudas para los libros de texto y material didáctico para estudiantes del segundo ciclo de educación infantil para el curso 2017-2018, para lo que el consistorio destina 4.000 euros. Con ello, la Delegación de Educación pretende contribuir a que familias en situación de necesidad puedan afrontar los referidos gastos en una etapa educativa de 3 a 5 años que no cuenta con becas o asistencias de otras administraciones. Educación convoca 80 ayudas con una cuantía máxima de 50 euros que se podrán solicitar del 9 al 30 de agosto. En la propia Oficina de Educación en la Plaza Pío XII y en el Servicio de Atención al Ciudadano en la Plaza de Andalucía se pueden obtener los impresos y la información necesaria sobre el procedimiento y los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria. El PSOE local ha querido hoy hacer ver que ni la Junta de Andalucía ni la Diputación de Cádiz tienen abandonado a Chipiona. Para ellos reseña que desde que la formación gobierna Diputación de Cádiz, el ente provincial ha actuado favoreciendo a los municipios con menos de 20.000 habitantes y 11 entidades locales autónomas, sin mirar el color político que los gobiernan. Esta forma de actuar entra dentro de la normalidad, aunque aseguran no siempre ha sido así, por ejemplo, en la etapa anterior. En el plan Invierte 2016, con una inversión total de 8 millones de euros, señalan los socialistas, Chipiona se vio beneficiada con 75.230,65 euros para reparaciones y adecuaciones en el Polideportivo Municipal y lo mismo sucedió con el programa de fomento de empleo agrario, con una subvención de 55.057,85 euros para la rehabilitación del acerado en Víctor Pradera. El plan invierte 2017 prosiguen se llevará a cabo en la provincia con una inversión total de 16 millones de euros con 250.000 euros para Chipiona. En este asunto apuntan la portavoz municipal María Naval llevó una propuesta para que esta segunda inversión recaiga en el arreglo de la calle Isaac Peral por lo que habrá que contratar personal para ello. Resaltan además que son fondos propios consolidados por el trabajo la planificación y la buena gestión desarrollada por el PSOE en Diputación. Los socialistas también destacan el plan Profea 2017 con una cantidad de 127.203,64 euros para la adecuación de la parcela existente entre las calles Fray Diego Carmona Borquez y Avenida de Huelva frente a los servicios municipales de Playas, delimitada como parque y cuya primera fase deberá estar concluida antes de final de año e implicando igualmente nuevas contrataciones. Concluye que la Diputación de Cádiz, complementando las ayudas de la Junta de Andalucía, beneficiará a Chipiona con un nuevo programa de gratuidad de material escolar para alumnos y alumnas de infantil, primaria y secundaria. El montante total de las ayudas que llegarán asciende a 1.825 escolares de la provincia y será de 73.000 euros, siendo los servicios sociales de cada ayuntamiento los que tendrán que hacer la valoración correspondiente de los niños y niñas en riesgo de exclusión social y que accederán a estas ayudas. La Asociación de Grupos de Cabalgata y Ecitur, la entidad que agrupa empresarios locales, han organizado de forma conjunta un acto que pondrá ritmo y musicalidad a la zona centro de Chipiona el próximo sábado 12 de agosto. Recuperan de este modo un pasacalles veraniego en el que los participantes lucirán su disfraz de la cabalgata del año anterior, que pretende dar a conocer también la prestigiosa cabalgata de carnaval entre los numerosos visitantes veraniegos de la localidad. La salida tendrá lugar a las diez y media de la noche del Parque Poeta Miguel Hernández junto a Expo Cabalgata. Los grupos se concentrarán en el referido lugar con sus Instrumentos de percusión desde media hora antes y partirán hacia la avenida Félix Rodríguez de la Fuente para continuar por Avenida de Madrid, Miguel de Cervantes, Víctor Pradera, Padre Lerchundi y Calle Castillo hasta desembocar en la Plaza de Andalucía. Para la financiación de la iniciativa, ACITUR cuenta con una subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. A este pasacalles que llega pasado el Ecuador del Verano puede sumarse quien lo desee de forma individual o en grupo, aunque para optar a premio el mínimo será de 10 componentes para agrupaciones menores de 50 y de 15 para aquellas que habitualmente se componen de más de 50 personas. Un aliciente importante es que habrá premios para las agrupaciones que participen con un mayor número de personas dotado con 150 euros y otro para aquella que presente un mayor número de músicos dotado con 100 euros. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona ha abierto el periodo de inscripciones para los torneos y actividades que se desarrollarán en la Semana del Deporte que está previsto tenga lugar del 14 al 19 de agosto. La semana del deporte, que está incluida en el programa municipal Vida Activa y Deporte, subvencionado por la Diputación de Cádiz, tiene por objeto, según el delegado del área, Rafael Pastorino, fomentar la convivencia en esta época vacacional entre practicantes de diferentes modalidades y facilitar en un ambiente saludable y positivo el intercambio de experiencias. También ha agradecido la colaboración de los clubes locales, sin cuyo apoyo sería imposible llevar a cabo una iniciativa de estas características en la que el año pasado participaron más de 600 deportistas. Durante los seis días de actividades se programan torneos de fútbol indoor de baloncesto. 3x3, de vole y 2x2, de fútbol sala femenino y de tenis. A todo ello se suman una serie de actividades de todo tipo dirigidas por monitores. Las inscripciones se pueden realizar en la propia oficina de la Delegación de Deportes en el Complejo Polideportivo Municipal en la Avenida de la Constitución. Para mayor información se puede contactar también en el correo electrónico deportes.aitochipiona.es y en el número de teléfono 956-929067.